intern, els lingüistes ens ho han dit claríssim, no ens sabem explicar, utilitzem paraules que no són les adequades i, per tant, estem lluny de que el ciutadà ens entengui. Des d'un primer moment pues, vimos que era interessant eh, analitzar un poc nostra forma de comunicar-nos con, con los ciudadanos i de someter un poc a, a otros ojos nuestra, nuestra manera, nuestro lenguaje. Comunicar creo que és la cosa que hacemos más en la vida después de respirar i que hacerlo mejor és una obligació per a todos. Pagar Duele. Duele no son las expectativas, sino que se activan células neuronales que nos reflejan un dolor emocional de lo que implica pagar. Y si todo va bien, pues el año que viene tendremos en la calle una serie de documentos que simplifican la vida al ciudadano. En el fons, el que estem parlant aquests dies, en aquestes jornades, sobre comunicació tributària clara, posa sobre la taula tots aquests problemes. Quina relació ha de tenir l'administració amb el ciutadà? Quins coneixements ha de tenir aquest ciutadà, si és que els ha de tenir, o l'ha d'acompanyar algú? Qui l'ha d'acompanyar? Com l'hem d'acompanyar? Quines responsabilitats té cadascú? La comunicació tributària és percibida per la ciutadania com la més dura, la més difícil, la més complexa. Jo crec que aquí hi ha diversos factors que coadyuven. Per un lado, la comunicació tributària implica molta informació econòmica. Así que es una comunicación doblemente compleja, es administrativa por un lado y es jurídica porque tiene implicaciones jurídicas, pero además trae consigo mucha información económica del tipo, el 5% del recargo de la deuda que usted ya tenía, etcétera. Pero es que además trae malas noticias. Y como trae malas noticias es normal que los ciudadanos las recibamos con resistencia. Yo hace unos años recibí una carta de un juzgado, me citaban a ese juzgado para el cabo de unos días, me leí la carta, que era muy larga, tres o cuatro páginas, me despedí de la familia, le di un beso a mis hijos, a mi mujer, hice la maleta, me puse el pijama de rayas, me corté el pelo, me tatué, amor de madre, en un brazo, fui al juzgado y una persona muy seria me recibió y me dice, ¿sabe por qué está usted aquí? Y yo a punto de llorar digo, no, pero no he hecho nada, dice, no, no, a usted le han estafado la fianza que usted depositó para el, el alquiler de su piso, etcétera, etcétera, ¿qué piensa hacer usted al respecto? Digo, celebrarlo. Pero la verdad es que yo fui convencido de que me estaban acusando de algo y además feo, pero fui incapaz, insisto, eh, y ya habéis visto eh, que tengo un currículum, etcétera, fui incapaz, incapaz de saber eh, qué estaba pasando. Es evidente que existe un problema. Nosotros tenemos en el Consejo una muestra relativamente amplia de la realidad de lo que le sucede a los contribuyentes. Recibimos entre 10.000 y 18.000 quejas anuales solamente sobre materia tributaria. El ámbito tributario es uno de los menos permeables precisamente al lenguaje administrativo claro. Todos somos conscientes de ellos. Los sudores fríos que nos entran a la hora de rellenar el, la declaración de la renta cada año lo demuestran. Y eh, es algo que eh, hay que tener en cuenta desde un primer momento. Una mejor comunicación está claro que va a favor de, de la mejora del cumplimiento voluntario, de la reducción de la litigiosidad y, en definitiva, de la, de la legitimación del sistema. Cuando decimos, y todos lo decimos, ¿eh? sencilla, clara, amable, yo añado, transparente, y la última que no la decimos nunca, humilde. Porque a nosotros lo que más nos cuesta en estos momentos es, en todas las resoluciones, que la Administración, cuando se equivoca, pida disculpas. Pero frente al error, y especialmente el, el, el órgano tributario, nunca pide perdón, nunca pide disculpas. Es que estamos hablando de lo que comunicamos. Pero es que las leyes tampoco hay quien las entienda. ¿eh? Si la no, o sea, es muy difícil trasladar al lenguaje eh, claro. Una ley que no entiendes. Es que la relación del funcionario es con su ámbito de trabajo. Es decir, lo que le importa es la opinión de sus colegas. Si sus colegas lo entienden, es que lo está haciendo bien. Si esto está clarísimo, lo entiende todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que le rodea. Y cuando le dices, hombre, es que esto no se entiende. Bueno, pero esto siempre se ha hecho así. Y si siempre se ha hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? Y al final, el que no se entera de nada es el ciudadano. Pero para mí esto no es un problema lingüístico ni de comunicación. Es un problema de concepción del ejercicio del poder. La comunicación tributaria es sobre todo una oportunidad de poder incorporar una comunicación clara como una práctica habitual en todos los ámbitos de la Administración. Vamos, en definitiva, que se nos entienda. ¿no? La comunicación clara es aquella que de forma sencilla, comprensible, respetuosa con los interlocutores eh, se practica prácticamente día a día. Es aquella que entiende las necesidades, las expectativas, las dificultades, la que simplifica los procedimientos, la que adapta los formatos, actualiza contenidos y la que innova con los instrumentos que tenemos en nuestra mano. No podemos seguir haciéndolo así. Y ahora esto ya es una afirmación en la que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, es un hecho, y es un hecho empíricamente demostrado, que la comunicación tributaria nunca nos va a resultar simpática, precisamente porque nos toca al bolsillo. Y esto es lo que desde las administraciones tributarias están estudiando: cómo lograr que, una comunicación que nunca va a ser simpática, por lo menos sea fácilmente comprensible. No se trata en absoluto de cambiar tres palabras y poner cuatro comas. Nada de eso. De hecho, hay que sumergirse primero muy bien en el documento, entender qué quiere decir, entender también cuál es la información básica que ha de estar ahí para después darle una vuelta por completo. Ese documento no se puede transformar sin más, se hace en conjunto entre lingüistas especializados y los propios agentes tributarios que conocen muy bien cuáles son los estándares mínimos que ha de cumplir el documento, qué tipo de normativa en todo caso se tiene que señalar, qué es lo que se puede cambiar y lo que no, qué información es básica, cuál es la información que debe destacarse más. Hemos liderado, trabajado codo a codo, duramente también, pero con, con mucha motivación, en la clarificación de dos notificaciones de providencia de apremio. Aquí tenemos en imagen la primera página del primer documento que hemos clarificado. Es el modelo 2 de providencia de apremio estatal. Y esta notificación tiene una extensión de 2.000 palabras aproximadamente. Son unos 10 minutos o más de lectura tranquila. En la versión clarificada que hemos logrado reducir en unas casi 500 palabras el texto original. Y el resultado es un documento tranquilo, es un documento sereno, es un documento que incorpora elementos de diseño y queríamos que los distintos apartados se pudieran identificar claramente. Tenemos siempre muy presente que estos documentos tienen que tener sí o sí text appeal es decir que claro que hay que tocar el texto pero también tienen que tener una apariencia visual que sea realmente pues eh, no sé no eh, atractiva ¿no? que invite a la lectura bueno Vamos a ver el segundo documento sobre el que hemos trabajado. Tiene, tiene un aspecto distinto y tiene, una, tiene una, una característica distinta también. Bueno, la versión original es una versión que ocupa dos páginas, el, el volumen total son bueno, casi 450 palabras en su versión original y también la segunda página es una carta de pago que en esta, en esta ocasión sí que hemos clarificado. La versión clarificada aumenta el número de palabras. Bueno, eh, podría ser una mala noticia, pero tenemos, tenemos en cuenta que es un texto breve. Aquí tienen pues el resultado, es otro, otro diseño, otro, otro tipo de documento, también el texto respira en el, en el layout, ¿no? en el espacio visual y eh, en realidad hemos aumentado una página más. Esto, esto, es un, esto es un trabajo de cocción lenta, de cocción lenta, meditada y un trabajo muy, muy, muy hemos querido que, que sea muy bien hecho. ¿Para ello que se necesita? Se necesita que las personas que intervengan realmente sean estén muy concienciadas, sean muy sensibles a los beneficios de la comunicación clara. beneficios en 360 grados es decir todo el mundo sale beneficiado cuando la comunicación es simple, sencilla, amable, clara, empática, eh, es, es beneficio para la administración, beneficio para los contribuyentes en tiempo, en recursos, en costes emocionales. Hay que estar muy convencido de que vale la pena poner un esfuerzo ahí. Y luego se requiere un compromiso. Teníamos pensado en hacer estas modificaciones, pero claro, no dejamos de ser juristas. ¿Y quién mejor va a poder hacer estas modificaciones? Pues con un conjunto de, de lingüistas que, que realmente va a ver cuáles son nuestras necesidades. Porque yo por formación voy a seguir poniendo gerundios. Y si a mí, María Ángeles, <laughs> o, o Fernando, o Marc, o, o Mar, no me dicen que no, el gerundio no, porque es complejo, o aquí hay demasiadas oraciones subordinadas. Pues al final, claro, todos de pues en el colegio, en el instituto, todo eso lo hemos, lo hemos, lo hemos visto, pero ha pasado el tiempo y no apreciamos lo, lo importante que es un punto bien puesto. ¿vale? Entonces todo esto, pues para mí ha sido muy gratificante, porque ha sido como un poco volver al colegio, pero sobre todo darme cuenta de que eh, el ciudadano medio no entiende nuestros documentos. Entonces, yo creo que este proyecto, eh, a ver, lo que nos, nos ha obligado a reflexionar, a analizar, a desmigar el mensaje, a introducir imágenes, y creo, yo creo que es el inicio de una nueva etapa en la comunicación tributaria. Eh, ahora el documento eh, tiene una lógica, tiene una estructura eh, mucho más clara que lo que tenía antes, y no genera esa muchas veces esa ambigüedad, ¿no? Nos quedan muchos años. Pero esto es un paso muy importante, con lo cual para mí ha sido una experiencia totalmente gratificante, la verdad. La comunicación clara en absoluto se agota en el ámbito tributario. Todos los ámbitos de la Administración necesitan permear esta idea de la necesidad de comunicarse de una manera más directa, más amable, más uh, clara con la ciudadanía. Por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, eh, la sanitaria. ¿no? Es muy importante que todas las campañas de vacunación, que las instrucciones para tomar medicamentos, etcétera, se entiendan fácilmente. Aquí, de hecho, está en riesgo la salud de la ciudadanía eh, y los riesgos pueden ser a veces muy altos si la gente no entiende bien. Todas estas reflexiones sobre lenguaje claro y comunicación clara, por supuesto, no se están dando solo en nuestro país, sino que hace muchas décadas que están planteadas en otros países desarrollados más avanzados en este proceso. De hecho, hace años que estábamos esperando poder contar con una ISO de lenguaje claro, es decir, saber cuáles son los requisitos para eh, estar seguros de que un determinado organismo cumple con los principios del lenguaje claro o no. Ahora, por fin, tenemos esa ISO internacional ha salido publicada hace muy poco tiempo y de hecho es una gran alegría saber, eh, dicho por la propia gente que ha participado en la elaboración de la ISO, que nuestro proyecto interdisciplinar y colaborativo, interprofesional de comunicación tributaria clara, es un referente de la aplicación internacional de la ISO de lenguaje claro. la definición es la siguiente una comunicación está escrita en lenguaje claro si su redacción, estructura y diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirija pueden fácilmente encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esta información y entonces, bueno, y entonces en esta, esta definición engloba cuatro principios. O sea, la de pertinencia, o sea, en cuanto, eh, que tiene que ver con la selección del contenido, accesibilidad, que tiene que ver con la estructura y diseño del contenido, inteligibilidad, que tiene que ver con la formulación del contenido, y aplicabilidad, que tiene que ver con la utilización eh, del contenido. O sea, es un paso de gigante comparado con, con seguir haciendo lo que siempre se ha, se ha hecho. Esta norma es la codificación de buenas prácticas en cuanto al lenguaje claro, consensuada por expertos de, del mundo entero. ¿Cómo puede ser útil para lo que nos interesa? Las normas son la sabiduría destilada de la profesión. Sabemos que las ayudas para las empresas en la mayor parte de los casos no se ejecutan porque autónomos y pequeñas empresas se quieren abrir las venas cuando se dan cuenta de la complejidad burocrática que han de poner en marcha para pedir una pequeña ayuda. Es decir, que esto es completamente transversal. Es toda la Administración y en realidad todas las instituciones y más allá. Todas las organizaciones públicas y privadas, las que tienen que empezar a tomarse en serio el hecho de que eh, ciudadanos y clientes no podemos no entender. Estamos hablando de un derecho de ciudadanía y evidentemente ese derecho está vinculado con una responsabilidad pública, no nos entienden. No nos entienden, o sea, no entienden ni los procesos, ni los procedimientos, ni los lenguajes que utiliza la administración que está a su servicio, que está a su servicio. Yo también quiero agradecer y reconocer todas las personas que han estado, eh, está, habéis estado vinculadas con esta con esta cátedra, que habéis trabajado intensamente para generar conocimiento, para compartir conocimiento, pero sobre todo para generar instrumentos y herramientas que ayuden, finalmente, en la aplicación práctica y cotidiana de los servicios públicos de las Administraciones, a, a atender, acompañar, asesorar, a servir mejor a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y, sobre todo, es un elemento fundamental para reconvertir y para contrarrestar la desafección de lo público. Porque si no somos capaces de entroncar y de vincularnos con nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, no estamos haciendo, evidentemente, bien nuestro trabajo.